Bienvenidos a una edición de su informativo católico San José. Una vez más estamos con ustedes para compartir las noticias de la diócesis de Estelí, de Nicaragua y el mundo. Hacemos brevemente una reflexión sobre el Evangelio de hoy que nos invita a dar de comer a los pueblos del mundo para resolver el drama del ser humano y nos recuerda no quedar indiferentes ante la tragedia de los que sufren hambre y sed. Nos impulsa a darles de comer, a compartir el pan con los más necesitados. Un llamado a la solidaridad siguiendo a Cristo y ser sensibles a la pobreza de los pueblos. Bien, con esto, con esta reflexión, iniciamos las noticias de la Iglesia. Los rezos de la novena de la Purísima Concepción de María siguen en los barrios y sectores de la parroquia de la ciudad de Estelí y en todas las ciudades y pueblos del país, movilizando a miles de católicos por distintos sectores, entonando cánticos a la Inmaculada Concepción, la Madre de Dios, y en distintos sectores donde fueron levantados altares. Es uno de esos sectores, el sector 7 del barrio Filemón Rivera, Igor Úbeda y Oscar Benavides, fue celebrada esta fiesta mariana donde se rezaba y cantaba en honor a la Inmaculada Concepción. Mi Aleda, ¿cómo ha visto usted el proceso de la celebración de la novena de la Santísima Virgen a través del recorrido que ha venido haciendo en los barrios? Bueno, yo lo he visto bien coordinado, porque en cada sector se ha venido celebrando la Purísima bien ordenadamente y bien devotamente también. Y en la mañana también se ha venido rezando el rosario coordinadamente cada mayordoma y con mucha devoción también con la Eucaristía en la mañana, Eucaristía en la tarde, rezo del rosario, Santa y la novena. ¿Qué papel han desempeñado las coordinadoras de cada uno de los sectores donde se ha venido rezando esta novena a la Purísima? Las mayordomas de cada advocación han desempeñado un buen papel porque nos hemos coordinado, gracias a Dios y a la Santísima Madre, ¿verdad? Que todo tiene que ser orden dentro de la Iglesia y nos hemos venido coordinando para poder celebrar las Purísimas en cada uno de los sectores de Estelí. Y pues así se ha visto, ¿verdad?, que en toda la ciudad de Estelí se ha venido celebrando la Purísima y las mayordomas también han tenido mucho que ver e involucradas en diferentes aspectos, en el rezo del rosario, en la novena. Y también en la celebración han aportado bastante. ¿Usted cree que se ha venido mejorando, aumentando la devoción a la Santísima Virgen? Yo veo, Sor, que se ha venido mejorando y ha venido aumentando también la devoción a Nuestra Madre Santísima, porque veo que se ha hecho más ordenadamente y con más fe también, más fervor. Y eso es una buena señal, ¿verdad?, de que se ama a Nuestra Madre Santísima, y eso es lo que hay que enseñar, el fervor y el amor y el respeto a Nuestra Madre, la veneración a ella, porque ella se lo merece todo. Un mensaje para los colaboradores a estas celebraciones y para las personas que han trabajado en la organización de esta Purísima. Bueno, el mensaje es que nos coordinemos mejor, que sigamos mejorando cada día más. Que Dios los bendiga por cada participación que han tenido y que la Virgen Santísima los bendiga, los cubra con su manto, porque es a ella, a nuestra Iglesia, la que estamos celebrando, ¿verdad? Esta es una celebración de la Iglesia Católica únicamente y tenemos que irlo mejorando cada día más, haciendo un esfuerzo cada una de las mayordomías y coordinándonos bien. Dios nos permita que el otro año sigamos mejor. Bueno, muchas gracias, doña Leda. Le saludamos desde esta Purísima, llevándola a ustedes desde su canal Católico San José. Al año pasado, ¿cómo ha sido la diferencia de la organización y de la participación de la gente en esta Purísima? Bueno, sí, ha habido mucha participación, como les decía. Si estamos solos en el Igor Úbeda, pues participaba bastante la gente solamente de allá, poca gente de aquí.
¿verdad? Ahora hemos visto la participación de los tres barrios. Hay gente aquí bastante del Filimón Rivera que no había participado anteriormente, y porque siempre nos dicen que nosotros nos vamos al Calvario. Pero yo les decía, en este día de la Purísima, pues vamos a estar aquí, porque geográficamente a ellos les queda más cerca, pues, el Calvario. Pero sí han apoyado. Y la experiencia dicen que cada año uno aprende algo nuevo, ¿verdad? Algo nuevo, vamos aprendiendo una experiencia muy grande, y de cada error que se aprende, vamos mejorando, ¿verdad? Errores que cometimos el año pasado, pues este año tratamos de ir mejorando, pues, esos errores. Ha sido muy buena la participación, mucha alegría, yo me siento muy gozosa porque ha habido apoyo, sobre todo de todos los hermanos ahí. Ustedes pueden ver, tenemos bastante gente en la comisión ya repartiendo, y estoy viendo ahorita que hay disciplina, pues. ¿Cómo ha visto usted la participación de esta celebración de la Purísima en este barrio? Sí, pues está muy bonita, hay bastante participación. En realidad estábamos preocupados, ¿verdad?, porque no se miraba mucho entusiasmo, pero de momento, pues, ya ha sido fabuloso, está muy bonito, y esperamos que el otro año sea mejor todavía. Durante los años que usted tiene experiencia de participar o de visualizar estas celebraciones, ¿cómo ha venido siendo la evolución en Estelí de esta celebración? Sí, hemos progresado bastante en estos últimos años también, porque a pesar de que ya sabemos que León y Granada, pues, es lo más grande que hay, pero en Estelí últimamente también ha venido progresando. Desde el momento que ya se comenzó a organizar los barrios y eso, se ha venido progresando bastante con la devoción a María y estas fiestas especiales para ella. El padre Francisco Valdivia, director de Cáritas Diocesana de Estelí, y en el marco del plan operativo anual de esta institución se realizó un retiro espiritual con los servidores de Cáritas para fortalecer esta dimensión interior y testimonial en el ámbito de la caridad desde el tema del Adviento. Padre, háblenos acerca de qué se debió a la iniciativa de este retiro espiritual con estos hermanos servidores de Cáritas. Bien, gracias por tomarnos en cuenta siempre y estar informando a la comunidad sobre el quehacer de Cáritas. Nosotros en el plan operativo anual tratamos de crear un equilibrio entre todas las actividades que realizamos en Cáritas, entre ellas la parte espiritual, que ha de cultivarse en todos nuestros servidores al interior de Cáritas. Entonces, el día 3 de diciembre habíamos programado un día de retiro con el tema de Adviento para todo el personal. Es un día que dedicamos a la reflexión, a la oración, a la sensibilización sobre aquellos valores fundamentales que debemos tratar de cultivar en nuestra vida cristiana personal, comunitaria y en la institución, porque la institución requiere del testimonio de hombres y de mujeres cristianos que comuniquen desde la fe lo que hacemos desde Cáritas. ¿Cuáles son las transformaciones espirituales y humanas que se espera para con cada uno de estos hermanos servidores de Cáritas? Bien, nosotros esperamos, en primer lugar, que cada trabajador nuestro esté integrado en su parroquia. Cáritas no es una parroquia, es una institución de servicio en la caridad para toda la comunidad. Ellos vienen de las parroquias, deben integrarse en sus parroquias, integrarse como servidores en sus comunidades cristianas, y es una de las líneas que trabajamos internamente en Cáritas, que cada trabajador busque su identidad parroquial. Segundo, que haya una acogida del mensaje cristiano, una renovación de los principios y de la doctrina cristiana y una
expresión testimonial de esa fe cristiana, tanto en su vida personal, como en su vida familiar, como en la vida laboral, institucionalmente hablando, y en la esfera social. Y tercero, nosotros esperamos ir consolidando un equipo de servidores de Cáritas en la caridad para fortalecimiento de la pastoral social diocesana. ¿Cuáles son sus impresiones, padre, para con cada uno de estos hermanos que están en este retiro hoy aquí en Santa Cruz, específicamente en la Sagrada Familia, Parroquia Sagrada Familia? Bueno, es un día de fraternidad para nosotros. Pues personalmente yo me alegro de acogerlos en mi parroquia que está en construcción. O sea, con lo poco que tenemos, creo que ya podemos ir utilizando esas instalaciones, digamos, para este tipo de servicio. Me alegro de acogerlos, me alegro de servirles, me alegro también de que ellos se dispongan a vivir con ilusión y con esperanza este tiempo de Adviento como preparación a la Navidad, al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es un tiempo tan bonito en la Iglesia, ¿verdad?, que nos hace reflexionar en la necesidad que tenemos todos de dedicarle tiempo a la preparación personal, espiritual, para acoger al Señor en nuestra vida. El Señor está llamando siempre a la puerta de nuestra casa, de nuestra vida, esperando que le abramos. Somos nosotros destinatarios de este mensaje tan hermoso, y saber que el Adviento es un tiempo que nos llena de esperanza para que vivamos la Navidad no como una fiesta social, sino como el advenimiento de la salvación en el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, en la humildad de nuestra carne a nuestra vida tan necesitada de la salvación. ...que tuvo usted en este retiro que se llevó a cabo en Santa Cruz, específicamente en la parroquia Sagrada Familia. Mi nombre es Carmen Lorena Pérez. Bueno, mis impresiones, para empezar, ¿verdad? Es una experiencia muy bonita en la que nos ha invitado el día de hoy es el Padre Francisco. Este retiro está siendo en la parroquia Sagrada Familia. Es un lugar precioso, un lugar muy lindo, ¿verdad?, para reflexionar. Gracias a Dios, ¿verdad?, el Señor nos ha puesto en esta institución donde la experiencia con el Señor se nos refleja, ¿verdad?, siempre. Siempre. Él nos invita, en verdad, a dos retiros anuales. El retiro de Adviento, que es el que vamos a vivir el día de hoy, y siempre el retiro para en tiempo de Cuaresma. Es una experiencia maravillosa el encuentro con el Señor, a que siempre estamos nosotros los empleados de Cáritas invitados. ¿A qué cree usted que se dio esta iniciativa? ¿Será por parte de ustedes como servidores de Cáritas o fue por el director general de Cáritas? Bueno, en parte es que nosotros como servidores de Cáritas estamos invitados a estar renovando nuestro espíritu, ¿verdad? Para que nosotros podamos dar a otras personas lo que nosotros recibimos, porque nadie da lo que no tiene. Entonces nosotros como servidores estamos siempre dispuestos, ¿verdad?, a recibir esa enseñanza que gratuitamente el Señor a través del Padre Francisco y del Padre Pastor nos están regalando. ¿Cuáles fueron esas transformaciones espirituales y humanas que sintió usted en que se dio usted este retiro espiritual, sobre todo en este tiempo de Adviento? Ese renovar constante, ese trabajo a que nos están invitando, esa vigilancia, ¿verdad?, a que estemos, ese llamado a que estemos siempre despiertos, con esperanza. Valga la redundancia, esperando esa llegada del Señor Jesús a nuestros corazones. Eso, ¿verdad?, principalmente.
en la misa celebrada en Nueva Guinea en ocasión de la apertura del año jubilar de la provincia eclesiástica de Nicaragua. Monseñor Pablo Smith, vicario apostólico de Bluefield, dio la homilía y desde luego hacer un hecho interesante y recorrido histórico desde la creación hasta nuestros días del vicariato, acentuó la triste realidad de la violencia que se vive en el país y en algunos sectores de la región autónoma de Nicaragua, y a la vez pidió parar de una sola vez la violencia en todos esos aspectos, en la familia, en la sociedad y sectores políticos. No se puede permitir más violencia, incluso la generada por el narcotráfico en esa vulnerable zona del país, expresó Monseñor Pablo. A la misma vez, la Santa Misa estuvo presidida por Monseñor Brenes, arzobispo de Managua, y acompañó, además de los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Monseñor Vicenzo, encargado de negocios de la Nunciatura Apostólica, donde al finalizar la misa dio lectura a un decreto enviado por el Santo Padre Benedicto XVI, donde se le concede a Monseñor Brenes impartir la bendición papal, y en dicha celebración fue un regalo maravilloso del Papa para Nicaragua en esta fiesta tan especial, ya que con esta celebración comenzamos a vivir un año jubilar en nuestro país. Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua peregrinarán este próximo 6 de diciembre a la Basílica de la Patrona de Nicaragua, ubicada en la ciudad del Viejo Chinandega, donde celebrarán la Santa Misa en la tradicional Lavada de la Plata, fecha en la que miles de nicaragüenses y peregrinos de otros países llegan a rendir homenaje a la Inmaculada Concepción de María. La Santa Misa será a las 10 de la mañana, en esta ocasión con un acento muy especial, ya que se conmemoran los 450 años de la llegada de esta bella imagen a nuestras tierras. Bien, vamos a un corte comercial. Enseguida regresamos con más informaciones. Cuando yo esté viejo, cuando ya no sea el mismo, entiéndeme, compréndeme, ayúdame. Cuando yo esté viejo, cuando derrame comida sobre mi camisa y ya no pueda ni atarme los zapatos, recuerda las horas que pasé enseñándote a valerte por ti mismo. Si cuando platico contigo repito las mismas historias que hasta sabes cómo terminan, recuerda que cuando eras pequeño te contaba lo mismo para que tú te durmieras y cerraras esos ojitos. Cuando llegue a viejo, dame todo lo que puedas. Mañana, tú llegarás a mi edad y entonces te tratarán a ti
como me trates a mí ahora. Clínica de Implantología Oral y Endodoncia. Tecnología de punta, cámara intraoral, anestesia computarizada sin dolor, microscópico endodóntico, radiografía DIFA digital, tratamientos, endodoncia, implantes dentales, odontología restauradora, blanqueamiento, limpiezas dentales. Doctora Alina Plasencia, máster en endodoncia, graduada en la Universidad de Valparaíso, Chile. Doctor Ernesto Herrera, especialista en rehabilitación oral e implantología, graduado en la Universidad de Valparaíso, Chile. Teléfonos en Estelí, 2713-2174, celular 8850-3353, en Managua, 2254-7980, atención con previa cita. Ferretería y materiales de construcción EPCA. Lo más completo en ferretería y materiales de construcción. Amplia línea en pernos, artículos ferreteros, tuberías y accesorios PVC, alambre de púa, alambre galvanizado, clavos, grapas, malla ciclón, marca Inca, accesorios eléctricos, materiales de construcción, hierro liso y corrugado, inodoros, puertas, carretillas, escaleras, cemento holcim, arena, piedrín, ladrillos, piedra cantera, bloques, arenilla y material selecto. Artículos agrícolas, machete, piocha, asadón, palas, bombas para fumigar, rastrillos y manguera negra. Visítenos en nuestras dos direcciones, esquina opuesta a eso, contigo a Restaurante TikTok. Y de la antigua Chel Estelí, ahora uno, dos cuadras y media al norte. Teléfonos 2713-6382, 2713-4392. Servicio de entrega a domicilio. Ferretería EPCA. Ervin Pérez Castellón, propietario. La Universidad Católica del Trópico Seco, UCATSE, abre sus puertas a todos los bachilleres ofertando las siguientes carreras. En el Campus Agroalimentario San Isidro Labrador, Técnico Superior Agropecuario, Ingeniería Agropecuaria, Sociología Rural, Administración Agropecuaria, Medicina Veterinaria y Zootecnia. Las prematrículas estarán abiertas del 1 de octubre al 30 de noviembre del 2012, para la modalidad regular y para el sabatino 24 de noviembre y 1 de diciembre 2012. En el Campus Médico San Lucas, ubicado en el kilómetro 153.5, carretera Panamericana Norte, se ofertan las carreras de Medicina Humana y Odontología en la modalidad presencial diurna. Las matrículas están abiertas a partir del mes de octubre del 2012. La Facultad de Humanidades ofrece las carreras de Licenciatura en Sagrada Teología con la modalidad presencial sabatina y la licenciatura en Derecho en las modalidades regular y sabatina. Las matrículas estarán abiertas a partir del mes de octubre 2012. Asimismo, UCAT se ofrece la maestría en Desarrollo Rural con orientación en agronegocios, diplomado superior en Escuela de Campo, diplomado superior en Agricultura Protegida. Visítenos en el kilómetro 166.5, carretera Panamericana Norte, o llámenos al 2719-7600. Página web www.ucatse.edu.ni. UCATSE, Dios, hombre, cosecha. A 44 años, con Dios y el hombre, humanizando la cosecha. El Instituto Técnico Agropecuario de la Diócesis de Estelí y TADE está ofertando las carreras técnicas en agropecuaria, administración rural, mecánica automotriz, administración rural,
y electricidad automotriz, los que ayudarán a los aspirantes a montar sus propios negocios. Cuenta con laboratorio de computadoras actualizadas. Las matrículas iniciarán a partir de la primera semana de enero. ¿Cuáles son las novedades que tiene ITADE para el año 2013? Buenos días, te agradezco, Oscar, por la visita, ¿verdad? Que te acordaste de nosotros. Sí, la novedad es que estamos ofertando una nueva carrera para el 2013, que es la mecánica automotriz, soldadura y electricidad automotriz, ¿verdad? Porque estamos viendo de que hay bastantes jóvenes bachilleres, ¿verdad? Y queremos ayudarle y prepararlo, porque son carreras técnicas muy bonitas, ¿verdad? Para que el joven salga adelante, ¿verdad? Saque adelante este país, y ya que tenemos bastantes vehículos aquí en Estelí, ¿verdad? Ya está llena la ciudad y requiere de mecánicos, ya de mecánicos expertos que tengan un certificado, porque aquí en Estelí hay muy buenos mecánicos, ¿verdad? Pero ellos caemos en el empirismo, ¿verdad? Entonces necesitamos ya de tener, ya los carros están con nuevas tecnologías. Son carros que ya traen un chip, ¿verdad? Y entonces se necesita al menos de que el joven maneje ya la laptop, ¿verdad? La computadora, porque por medio de ahí se va a trabajar, ¿verdad? Y ya ofertamos, ya aprobó la carrera INATEC para el año 2013. La modalidad es que el joven al menos tenga aprobado el tercer año. Y aquí se les va a dar las carreras básicas, ¿verdad? Y la parte de informática y inglés. Bueno, como le repetía, beneficia porque ya los carros ya son modernos, se necesita ya de una técnica, ya no es el carburador viejo que cualquier persona podía trabajarlo, ahora no, se necesita de algo técnico, ¿verdad? Ya una herramienta más avanzada. Y ayuda porque el joven se va dando a conocer, se abre en el campo laboral, que es lo mejor, ¿verdad? ¿Cuál cree usted que será la carrera más demandada? ¿Se ha hecho algún estudio por la cual diga después ITADE que esta carrera será más beneficiante para los estudiantes que opten a estudiar aquí a ITADE? Bueno, aquí tenemos dos modalidades. Tenemos lo que es la sacar el bachillerato, o sea, el técnico agropecuario, y tenemos que es la carrera de administración rural para las jóvenes, porque el agropecuario está ligado al agro, ¿verdad? Tiene que aprender el joven cómo tumbar un ternero, que tumbar ya un animal de 300, 400 kilos, aprender a descornar, a desparasitar, ¿verdad? Y entonces estos jóvenes, al sacar su técnico, se abren en el campo laboral, ¿verdad? Algunos regresan a sus comunidades para el autoempleo, poner una microempresa, qué sé yo, una granja avícola, otras con aves, otros con el ganado caprino, tal vez criar o desarrollar el ganado bovino, ¿verdad? Doble propósito en leche o en la mansadura de adiestramiento de bueyes, ¿verdad? Que hoy en día la gente de campo carece de estos medios. Hemos adoptado a la siembra cero, que es la más barata, pero sí el hombre se atrasa más, ¿verdad? Con un espeque que es lo antiguo. Entonces, ahí estamos ofertando esta, la de mecánica, ¿verdad? Y la nueva, que es de las jóvenes de administración rural, que este año mandamos 11 jóvenes a las empresas que acaban de regresar el 15 de octubre. Ahí estamos midiendo ya el perfil y el currículo, porque la agronomía, Oscar, es inmensa, es grande, nunca se deja de aprender. Ustedes tenés que, aquí se les enseña de cómo realizar estas tareas, ¿verdad? Tanto en el agro como en la actividad pecuaria, ¿verdad? Cómo hacer una instalación de una troja, cómo hacer una cerca, si es de alambre, si es una cerca de piedra, si es con alambre de púa, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí los jóvenes salen bien preparados. También está la parte actitudinal del joven, que si él cuida el medio ambiente, que si cuida su propia vida, que si cuida el animalito, que si cuida la vaca, ¿verdad? Porque esos son los retos que tenemos, porque hemos dañado nuestro suelo, nuestra tierra, nuestro país con la tala indiscriminada, con los pesticidas que los hemos venido. Tenemos ya las aguas infestadas en Estelí. Que con la profesora Carmen Moreno, la que nos va a expresar el tipo de metodología que se usa en términos generales aquí en ITADE. En cuanto a la metodología de trabajo aquí que tenemos nosotros los maestros en ITADE, trabajamos con INATEC y con el Ministerio de Educación. Con el Ministerio de Educación para las clases del bachillerato y con INATEC para las clases del técnico. Tenemos las modalidades de bachillerato. Los chavalos concluyen su quinto año, entran aquí con el tercer año aprobado y salen graduados de su bachillerato, y eso lo
lo certifica el Ministerio de Educación. Y para las clases del técnico, el certificado de los diplomas, pues lo acredita el INATEC en Managua. La metodología que nosotros trabajamos es la que siempre se aplica en todos los colegios. En cuanto a los bachilleratos, lo que se aplica en todos los colegios de Estelí, porque el Ministerio de Educación pues nos lo orienta. Participamos en los talleres de capacitación, procesos de evaluación, calendarios de exámenes, todo lo que él nos orienta, y tratamos pues de hacer las clases más prácticas, sobre todo, ¿verdad? Parte de la teoría, combinamos la práctica. Tenemos acceso a biblioteca, a laboratorios de computación, proyectos productivos, que los chavalos pues prácticamente aquí, perdón, los estudiantes, van combinando más la teoría con la práctica. ¿Hay algo en que se diferencia ITADE con los demás colegios de Estelí? Bueno, sabemos nosotros que somos un colegio, aparte de privado, somos católicos, y la religión es parte de nuestro quehacer diario. Aquí combinamos la religión con el conocimiento y la práctica. Aquí Dios prácticamente está primero que todo. Y cada día de la mañana nosotros siempre encomendamos nuestros trabajos pues a Él. ¿A qué se debe ese lema que ha guardado ITADE hace 10 años, de Don Bosco, de que mente cansada, cuerpo cansado no peca? Porque prácticamente aquí los estudiantes pues tienen que trabajar, pasan prácticamente desde la hora de entrada de la clase hasta que ellos se van, en trabajo práctico o escrito, o están en el aula de clase o están en el campo trabajando. Entonces eso no da tiempo, no da espacio para que ellos anden pensando en cosas que no deben, pues prácticamente, y enfocarse a lo que realmente se tiene que hacer. Vamos a comenzar otro tiempo litúrgico que se caracteriza por la expectación, por la espera. El tiempo litúrgico lleva el ritmo de los misterios de la vida de nuestro Señor, y se nota en las celebraciones de cada domingo: el nacimiento, el bautismo, la predicación, muerte y resurrección. Ahora comenzamos el Adviento, es el tiempo de espera para la Navidad de Jesús, y se nos pide mantenernos en pie y estar preparados por la venida del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. El color litúrgico es el morado. Y escuchemos las reflexiones de nuestro obispo Monseñor Juan Abelardo Mata sobre este tiempo que ya hemos empezado. Adviento. Un nuevo ciclo comienza para la Iglesia en este proceso de reflexión de la esposa que se congrega obedeciendo al esposo semanalmente, conforme él con sus apariciones instituyó, para adorarlo, para alabarlo, para reconocerle más su rostro, para unirse en esa adoración permanente que el Verbo tiene para con el Padre, de tal manera que cuando la Iglesia se congrega, es el Espíritu del Verbo quien ora por boca de los creyentes. Y aún más, ese mismo Espíritu nos hace recordar las palabras de Jesús y nos permite llevar a la plena comprensión. Y este es justamente el objetivo de la organización que tiene la Iglesia de la contemplación de la palabra de Dios a lo largo del año, teniendo en cada año a un teólogo que la vaya guiando. El teólogo que nos ha conducido en este año que estamos por terminar ha sido Marcos, y entramos a dejarnos guiar por la contemplación de la Iglesia de Lucas, cómo Lucas recogió la experiencia de aquellas comunidades creyentes, cómo él investigó qué rostro contemplaba y acentuaba aquella comunidad y por qué las acentuaba. Y en esta lectura también nosotros, desde nuestra experiencia personal del seguimiento de Cristo, no solamente personal individual, sino como comunitariamente, que en forma de comunidad, nosotros contemplar a Cristo. Esto es lo que llamamos el ciclo litúrgico, que comienza con un periodo todo especial, un núcleo importantísimo con que se abre es el Adviento. ¿Qué significa Adviento? Es la idea de movimiento hacia un lugar,
de que la iglesia camina hacia el encuentro con el Señor, pero al mismo tiempo es una apántesis, esto es, este encuentro entre el Verbo que está continuamente viniendo a nosotros en la historia y que vive en la iglesia, y la misma iglesia que va caminando en la fe. Es un movimiento en dos direcciones hacia un punto de encuentro, para que el mismo Verbo, poseyendo a su iglesia, la arrebate para el corazón del Padre y el reino sea todo entregado al Padre. La iglesia tiene en la historia la misión de ir sembrando ese reino, ser la semilla del reino. Ella no es el reino. El reino es la plenitud justamente de esta humanidad transformada. Por eso en el Adviento la iglesia incentiva su paso al encuentro con Cristo y lo contempla en su primera venida, humilde, sencilla, en carne, nacido de mujer, nacido en pobreza, y que nos evoca justamente el camino de la redención que la iglesia tiene que llevar adelante en la historia. No es con la fuerza de las armas, no es con la potencia de un pensamiento racional, sino de ese pensamiento que queda animado por la iglesia y que es el amor. El ojo del amor es justamente la fe, y la fe que pide mayor conocimiento de la persona amada. Esto es el Adviento, es una verdadera apántesis, un encuentro. Así como antiguamente los reyes iban a visitar las comunidades y las comunidades se preparaban a la llegada del rey, todo el pueblo, también un grupo, un séquito especial, esperaba al rey a la entrada del pueblo, y ahí se unían los dos grupos, y juntos todos los grupos, el grupo que venía con el rey y el grupo de los ciudadanos, entraba en la ciudad y se hacían los festejos correspondientes a la llegada del rey hacia la iglesia. Volvemos al pesebre de Belén, pero en ese pesebre de Belén está la recreación del mundo, está la génesis del universo, está la purificación de toda la existencia, comenzando por la purificación del corazón del hombre, y el camino que marca nuestro Padre Santísimo para esta purificación, empujada la purificación por la presencia del Espíritu. Y así, movida por el Espíritu, la iglesia retoma fuerzas para este tesoro precioso que lleva en vasijas de barro, la buena nueva de Cristo, su amor presente en medio de nosotros, llevarlo a otras personas, impulsar la dimensión misionera. En estos años hemos estado insistiendo en ser discípulos, estar con Jesús, redescubrirlo, pero al mismo tiempo ser misioneros. Por lo tanto, el Adviento nos impulsa a tomar más conciencia de este encuentro con Cristo, de nuestra dimensión contemplativa como discípulos, como también de nuestro compromiso de transformar un mundo más humano. Acentuamos en la Navidad a los niños, acentuamos a la gente sencilla, a la gente pobre, y se hacen campañas, se hacen rogativas, se hacen esfuerzos por alcanzar sobre todo a la gente más desposeída, más desvalida, en este periodo que llamamos de Adviento, que es completado con el ciclo de Navidad, el primer gran núcleo del año litúrgico, y que justamente el amor impide renuncia. Donde se ama hay fatiga, ciertamente renuncia, y aunque haya renuncia, justamente porque se ama hasta la misma renuncia, y es un gozo poder servir, poder gastar las fuerzas, las energías, la inteligencia en beneficio de otros. Y esto es Navidad. La iglesia en definitiva vive una permanente Navidad, porque sus predilectos en la historia son los pobres, que no es una opción preferencial excluyente, pero en esta opción preferencial se convida a que tomemos responsabilidad, que todos somos simples administradores de los bienes en esta tierra, y si el Señor le da más recursos a una persona es justamente para poder ayudar a otros, poner en pie a otros. Qué hermoso vivir la Navidad así, y qué bello redescubrir la presencia del resucitado en los pequeños, en los sencillos,
en la pequeñez, en la sencillez de la propia vida. ¡Feliz Navidad! Gracias por continuar con nosotros. Continuamos con los reportes del Vaticano. El Papa llama a reflexionar durante el Adviento y aceptar el plan de Dios. Y el plan del amor es definido como el misterio de la voluntad de Dios escondido y manifestado en nuestro Señor. Dicha iniciativa precede toda respuesta humana y es un don gratuito de su amor que nos acoge y transforma. Dice el Papa que el acto de fe es la respuesta del hombre a la revelación de Dios y todo esto conduce a la conversión, a un cambio de mentalidad, porque Dios que se ha revelado en Cristo nos atrae hacia Él. Queridos hermanos y hermanas, la oración de bendición que el apóstol Pablo eleva a Dios Padre en la carta a los Efesios nos introduce a vivir el tiempo de Adviento en el contexto del año de la fe. El tema de este himno de alabanza es el plan de Dios para el hombre, definido con términos de gozo, asombro y agradecimiento, como un designio benevolente de misericordia y amor. El apóstol eleva esta bendición a Dios porque ve su obrar en la historia de salvación, cuyo culmen ha sido la encarnación, muerte y resurrección de Jesús, y comprende cómo el Padre nos ha elegido antes de la creación del mundo para ser sus hijos adoptivos en su Hijo unigénito Jesucristo. El plan de amor es definido como el misterio de la voluntad divina escondido y manifestado en Cristo. Dicha iniciativa preside toda la respuesta humana, es un don gratuito de su amor que nos acoge y transforma. El acto de fe es la respuesta del hombre a la revelación de Dios. Todo esto conduce a una conversión, a un cambio de mentalidad, porque Dios que se ha revelado en Cristo nos atrae hacia Él, dando pleno sentido a nuestra existencia, siendo la roca sobre la cual se encuentra estabilidad. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México y otros países latinoamericanos. Gracias. Invito a todos al signo de la acción de Dios en el mundo por medio de la fe, la esperanza, la caridad. El Señor quiere siempre hacer resplandecer nuevamente su luz en la noche. Muchas gracias. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui regit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ayudan a sacerdotes, seminaristas, religiosos y laicos a pagar sus estudios en Roma para poder estudiar en las universidades pontificias. Y muchos de estos seminaristas, religiosos y sacerdotes y laicos han atravesado grandes apuros y es muy difícil que ellos o su obispo reúnan el dinero para poder estudiar en Roma. Se calcula que la matrícula universitaria más la residencia y los gastos suman unos 12.500 euros al año. Para ayudarle existen fundaciones que corren con parte de los gastos porque consideran fundamental que los protagonistas del futuro de la Iglesia Católica se formen bien en Roma. En su tradicional encuentro con universitarios de Roma,
el Papa les habló de prepararse bien para servir a la Iglesia y a la sociedad. Muchos de ellos serán seminaristas, sacerdotes y religiosos que estudian en universidades pontificias. Voi state vivendo il tempo della preparazione alle grandi scelte della vostra vita e al servizio nella Chiesa e nella società. Questa sera potete sperimentare che non siete soli. Sono con voi i docenti, i capitani universitari, gli animatori dei collegi e con voi il Papa. Para poder estudiar en las universidades pontificias, muchos de estos seminaristas, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos han atravesado grandes apuros. Es muy difícil que ellos o su obispo reúnan el dinero para estudiar en Roma. Se calcula que la matrícula universitaria más la residencia y los gastos normales suman unos 12.500 euros al año. Para ayudarles, existen fundaciones que corren con parte de los gastos porque consideran fundamental que los protagonistas del futuro de la Iglesia Católica se formen bien en Roma. Nosotros insistimos en que esta gente de 114 países venga a Roma, porque claro, Roma es la sede de Pedro, están pegados al Papa, ¿no? Esto es el centro de la cristiandad, ¿no? Entonces, claro, es la osmosis, o sea, es algo muy, muy, muy distinto. El español Luis Alberto Rosales es director general de la Fundación CARF, o Centro Académico Romano Fundación. Distribuyen cada año unas 400 bolsas de estudio para que sacerdotes, seminaristas, monjas, religiosos y laicos con pocos recursos estudien en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz. Reúnen donativos de unas 10.000 personas y también herencias y legados. Las ayudas proceden de personas que desean apadrinar futuros sacerdotes como un modo de ayudar a toda la sociedad. Lo que quieren es sacerdotes del siglo XXI, que es gente moderna, o sea, gente, les encanta gente joven, ¿no? Sacerdotes, o sea, que conecten mucho con la sociedad actual, ¿no? Y al mismo tiempo que sean piadosos, que cuiden la piedad, que tengan doctrina, que estén muy unidos al Papa, ¿no? Y que comuniquen. A lo largo del curso, la Fundación envía a los donantes las notas y el agradecimiento del estudiante para que vean que su dinero está bien empleado. En cualquier caso, los mejores resultados llegan en el futuro, porque según Luis Alberto Rosales, cuando los estudiantes regresan a sus países como sacerdotes, religiosas o religiosos, son eficacísimos para mejorar la sociedad. Una inversión a medio y largo plazo. El Papa pide de nuevo una autoridad mundial que vele por la dignidad de la persona. El hombre de hoy es considerado en clave biológica como capital humano o un recurso que es parte de un engranaje productivo y financiero que lo supera. Por eso el Papa Benedicto XVI ha invitado al Pontificio Consejo de la Justicia y Paz a trabajar para dar a conocer la doctrina social de la Iglesia y no dejar a las personas solas frente a un sistema que los aísla. Benedicto XVI ha pedido de nuevo una autoridad moral mundial que vele por los derechos de las personas. El Papa se reunió con los miembros del Pontificio Consejo Justicia y Paz y les dijo que su papel en la nueva evangelización consiste en desenmascarar la falsedad que esconden muchas ideologías contemporáneas y divulgar la doctrina social de la Iglesia. Sebbene la difesa dei diritti abbia fatto grandi progressi nel nostro tempo, la cultura odierna caratterizzata tra l'altro da un individualismo utilitarista e un economicismo tecnocratico tende a svalutare la persona. El Papa recordó que el cristianismo aporta a la vida una visión amplia que permite entender el fundamento de la dignidad de cada persona. L'uomo d'oggi è considerato in chiave prevalentemente biologica o come capitale umano riversa parte di un ingranaggio produttivo e finanziario che lo sovrasta. Por eso Benedicto XVI ha invitado al Pontificio Consejo Justicia y Paz a trabajar para dar a conocer la doctrina social de la Iglesia y no dejar a las personas solas frente a un sistema que las aísla. Nonostante sia immerso in una rete infinita di relazioni e di comunicazione, l'uomo di oggi paradossalmente appare spesso un essere isolato, perché indifferente rispetto al rapporto costitutivo del suo essere, che è la radice di tutti gli altri rapporti
quede contigo. El Papa les dio las gracias por difundir el mensaje de su encíclica social Caritas in Veritate, en la que aborda profundamente estos problemas. Bueno, vale la pena acercarse al Señor. Él nos espera, nos llama, nos curará de nuestras miserias y de debilidades, de quienes le sepamos presentar. Demos gloria a Dios con la gratitud de auténticos hijos, pues lo somos. Hasta una próxima edición de su informativo católico San José.